Bueno, hoy os traigo algo que estáis esperando, que es una serie sobre farmeo de duelistas legendarios. Voy a empezar con Odion, porque es uno de los más fáciles y también a la vez de los más necesarios de farmear si queréis, por ejemplo, hacer un deck de Gravekeeper, que está muy fuerte. Y hoy os traeré dos decks. El primero de ellos es barato, pero a niveles extremos. O sea, necesitáis a Cancerbero y poco más. Ya veréis cuando os lo enseñe. Eso sí, a veces no llegaréis a los 10.000 de ataque con el primero. Si tenéis un Ririoku, ya está. Sustituís cualquier otra carta del deck por un Ririoku y llegáis seguro. En cuanto al segundo, es una versión un poco más cara, pero es que podréis hacer, si lo hacéis bien, con el tema de quedar a baja vida, ya sabéis, lo típico que se hace para farmear bien, incluso a 9.000 puntos, o sea, os vais sobrados. Yo veréis que consigo 7.000 y algo en el gameplay, pero bueno, está bien. Así que básicamente os enseño estos dos decks y ya traeré uno más que es mucho más duro en cuanto pueda. Espero que os guste y vamos con el primer deck. Bueno, este es un deck súper sencillo, vais a ver. Es simplemente, tenéis que tener como núcleos a Cancerbero, que aquí os lo muestro, que se consigue del cambio a carta. Eso es primordial en este deck, obviamente, es el deck de Cancerbero, no sirve sin esto. Vale. Después necesitaremos algún tipo de carta de equipo. En este caso está el libro de las artes secretas, que si no me equivoco es de Ultimate Rising. De todas formas, abajo en la descripción siempre os dejo la lista de cartas, todas, tanto el nombre en español como en inglés, más de dónde se saca cada carta. Así que si os vais a la descripción podéis encontrarlo todo. Después también necesitamos una carta de campo cualquiera. Yo he cogido el Yami, que es del cambia carta, pero vale cualquier carta de campo. Con el Yami ganamos un extra porque son esos 200 puntillos, pero bueno. Tenemos también para la defensa, que es núcleo aquí sin la versión barata, porque es la carta con la que podremos hacerle daño al rival seguro. Ya tenemos que guardar para el último turno. Y eso, es para la versión barata, es la mejor opción. Aunque ahora también podemos conseguir, si queréis, el impacto meteoro de hada que se consigue en el Valkyrie's Rage, quinto sobre. Eso ya lo que podáis conseguir vosotros. Vale, después, el resto, cartas, las que tengáis que no tengan, digamos, una condición de activación, por ejemplo, pues os enseño, pues esto, simplemente lo usáis y ganáis los 300 puntos. Si tienen brillo, mucho mejor, ya veréis durante el gameplay que ganamos bastantes puntos por el brillo. ¿Qué más? ¿Qué más? Un segundo, que se me fue. Prioridad, si podéis. Las de curación, mejor siempre, para no arriesgar al principio del duelo, sobre todo. Pues ya digo, si tenéis las de brillo, guay, si no tenéis las de brillo, pues versiones normales, ya veis que aquí hay bastantes de brillo y cunde. Si las tenéis, mucho mejor, que ganaréis más puntos, eso siempre. Pero como veis, la versión es barata. Sin esas de brillo, yo en los gameplays que he estado probando gano entre, ahora mismo, entre 5.000 y 6.000 puntos con este deck, o 7.200 cuando llego a los 10.000 de ataque. Que con este deck a veces nos quedamos ahí en el límite, porque claro, es eso, versión barata sin ni siquiera Ririoku. Con un Ririoku arreglado y llegáis siempre, siempre, 100% de los duelos llegaréis a los 10.000 de ataque. De los duelos que consigáis ganar, obviamente. Si os sale la típica mala mano con la que perdéis en un turno, no. Bueno, si conseguís ganar 10.000 de ataque con Ririoku, si probáis este deck, a veces llegaréis a hacer los 10.000 de daño y a veces os quedaréis 9.500, 9.600, que es una putada. Pero es, ya digo, para gente nueva. Eso, por lo demás, no necesitáis nada más. Si podéis tener esto, Designadores del Abismo, genial, se consiguen en los duelistas estándar y nos ofrecen que podemos bajarnos nosotros la vida a nuestro gusto. O sea, como pagamos 1.000 life points, pues podemos ajustarnos a un poco más y ganar por baja vida, que siempre nos da más puntos. Y nada más del deck. Ahora os dejo con el gameplay. Bueno, vamos allá. Con este sencillo deck vais a ver cómo en realidad es fácil. Odion, concretamente, es uno de los más fáciles, la verdad, de farmear con Cerberus. ¿Qué necesitáis saber? Que a turno 1, si os baja un bicho y boca abajo una trampa, lo más probable es que esa sea Apophis y os ganaría a turno 2. Así que intentad usar las cartas de curación que tengáis. Si baja eso y no tenéis cartas de curación, estáis perdidos, pero como con cualquier deck de Cerberus estándar. Tampoco es ninguna novedad. Bueno, como veis, no lo ha hecho, así que en principio, como mucho, tiene al comandante putrefacto, que nos puede joder una carta a la mano. Ahí está. Bueno, pues nada, nos quitará 1.500. Es una putada. Ah, mira. Cristal Violeta, 1.800. Vale, y debajo tendrá probablemente Apophis. Vale, nos quita una de las mágicas, nada. Como nos quitó ya 1.800 justos, nos vamos a activar habilidad. Y Cerberus por aquí. Empezamos, sacamos una de las cartas de curación. Otra. Y suficiente, pero ya hay que usar todo, claro. Ahora ya es simplemente ir sacando carta, ir usando, ir sacando carta, ir usando. Y en principio deberíais llegar a los más de 10.000 de ataque.
como siempre, si tenéis mejores opciones, como puede ser Fea o algo así, pues el deck es mejor. Pero para eso ya os enseñaré el segundo deck, que hace muchísimos más puntos, ya veréis. Con este haremos cerca de... yo diría que cerca de 7000, para que veáis. Pero bueno, porque tengo cartas brillantes. Sin las cartas brillantes, este deck llega a los 6000 perfectamente y tiene un win rate decente. Solo nos jode la estrategia que os dije al principio. Ya veréis, nada, eso. Aparte es rápido de jugar, porque realmente saca carta, usas esa que apenas... o sea, no tiene ninguna... ningún tipo de condición de activación. Y siguiente carta. Muy sencillo todo. La cosa es a ver si llegamos a los 10.000 de ataque. Yo he probado y la mayoría de las veces llegas. Pero hay algunos duelos concretos en los que te quedas a 100 o 200. En fin. Este es porque es la versión súper barata, ya digo. Lo normal es ir... Es llegar. De todas formas es eso. Es para gente que apenas tiene y quiera farmear a Dion. El siguiente deck vais a ver a lo que llegamos. Bueno, designador de abismo se utiliza. Decid, pues por ejemplo, ya el que viene por defecto le dais a Ogg dos veces. Dragón Luz nos vale, no tiene ninguno. Bien. Pasamos turno. Como veis, este es muy rápido este gameplay. Para la defensa, aquí está, es la única clave que vamos a necesitar. Vale, seguimos activando cosas. Como siempre, si os queréis arriesgar, podéis meter menos cartas de curación e intentar jugar a lo de quedaros a bajos puntos. Eso ya es cosa vuestra. Esto ofrece puntuación muy alta con poco riesgo. La otra opción ofrecerá puntuación aún más alta, pero eso es decisión vuestra durante el propio gameplay. O sea, ya no es del deck. Con lo cual, si queréis añadirle puntos extra, lo que tendréis que hacer es eso, dejaros a baja vida a propósito. Pero ahí tiene un riesgo, porque si os sale un poco mal, se os puede ir el duelo de las manos. Vale, tenemos... Un poquito justo, como siempre. Siempre llegamos ahí sobre el límite. Nos quedan 5 cartas, se va a poner en 10.200, 10.000... Se nos va más o menos a 11.000. Un poquito justo, no lo tengo muy claro, habrá que ir viendo. A ver, son 8.200, 10.200, 10.700... 11.200 va a tener. Porque el comandante nos jode una carta, que también es importante. Esa es la putada. Si la carta que nos jode el comandante sí que nos da. Lo que podéis hacer, como siempre, si le añadís un fragmento de codicia, nos aseguramos ya. Ya el tema. Pero bueno, eso ya a gusto. Creo que se nos va 11.200 por el Yami. Usáis el para la defensa en un boca abajo. A ver si hay suerte y tiene pues el castillo de ilusiones, uno de estos que tiene menos de 1200 de ataque, y entonces sí que conseguiremos los 10.000 puntos. Si no, pues con este deck a veces da, a veces no da. Pero también fijaos en el coste. O sea, este ya digo, es completamente para iniciados. El que quiera el siguiente deck ya puede ir avanzando un poco en el vídeo, que tendrá otra versión un poco más avanzada. Si tenéis un Ririoku y se lo añadís a este deck, llegáis seguro, 100%, ahí sí. Es seguro 100%. Si tenéis un Ririoku, fijaos. Bueno, saco la medicina, la utilizo y vamos a ver si hay un poquito de suerte. Si no, pues eso. Le metéis un Ririoku y ya está. No se lo metí para hacer el deck más barato posible. Y aún así muchas veces llegáis. Nada, pues mira, fijaos, ahí está. Por 200 puntillos no llegamos. Y aún así, mirad las recompensas, ¿eh? Atentos. Atentos a las recompensas, aún no llegando. Imaginaos si llegase. Fijaos. Tenéis que sumarle 1200 puntos a esto que he sacado. Pues eso, 6700 puntos con este deck. Serían. No sé cómo lo veis, yo la verdad veo un deck bastante... Para iniciados está bastante guay, pero ahora voy a pasar a la artillería pesada. Nos vemos, voy a pasaros a enseñar el... Bueno, ya estamos aquí otra vez, el segundo deck. Este cambia un nada con los tres dragones de trueno del cambia carta. Aquí los veis, dragones de trueno. Se consiguen por el cambio de carta, ya digo. Y nos daría pues, los puntos de fusión invocando a la fusión, que es esta. Y también se consigue en el cambio de carta. Vale, luego lo único que tenemos que añadir es la polimerización. Aquí lo que sí, como ya es la versión medio cara, pues metí lo primero jarras de fragmentos de codicia para poder tener unas pocas más cartas, porque si no con las fusiones igual vamos un pelín justos de ataque. Un Ririoku, con esto ya... vamos bien del ataque, porque al invocar la fusión ya nos soluciona la papeleta. Y luego, pues como siempre, todas las cartas brillantes que podáis conseguir, aunque sean de mierda, ya veis, todo lo que meto. Y este funciona de puta madre, ahora veréis. De hecho, cambié el campo en este, porque como en este nos van a llegar los puntos, decidí meter este porque brilla.
Y por lo demás no tenéis que saber nada de las cartas. Bueno, la polimerización es de Yowie y del cambio a carta. Si la conseguís por Yowie ya no os matéis a conseguirla, salvo que queráis para otro deck 3 o algo así. Por lo demás, nada. A destacar, aparte de eso, solo una más. Zeal, que lo necesitaréis, esto sí. Es así. Si no tenéis Zeal, podéis usar Rayo del Big Bang, que os lo enseño ahora rápidamente. Mira. Big Bang. Big Bang. Fijaos. Nos puede valer también. Le daría más ataque. Zeal se consigue Neo Impact. Y esto, pues se consigue de el último sobre de Wonders of the Sky. Así que bueno, esta podría valer perfectamente. No llegaréis muy tan sobrados como con Zeal, porque puede ser que algún bicho tenga bastante defensa, pero en principio os vale cualquiera de las dos. Otras opciones no las contemplo en este deck, porque iríais muy muy justos de ataque, y ya que es el deck caro, pues pretenderéis llegar siempre a los 10.000 de ataque. Entonces, bueno, aquí tenéis básicamente, ahora os enseño, como siempre, el gameplay así rapidillo, para que veáis a dónde podemos llegar. Bueno, como veis, lo primero que decir es que ya no me quedan llaves de hacer las pruebas para ajustar al máximo los decks, así que espero que me salga la primera este gameplay, que en principio no debería haber problema, salvo lo de siempre, Apophis, que es la combinación letal de este hombre, pero bueno. Importante dato a tener en cuenta, lo de siempre, colocad C al boca abajo en cuanto lo tengáis, que no os la líe el cabrón este. Bien, vamos segundos. Ir segundos aquí suele ser lo ideal. Bueno, saqué a Cerbero en la mano, ya está. Ya no hay problema, pero vamos, que si no, ya sabéis lo que pasaría en todo caso. Nada, Cerbero al campo. Le metemos la lluvia de curación esta, el remedio secreto del trasgo. Activamos, como siempre, el designador para... No nos va a dar para ajustarnos los puntos en este duelo por haber sacado a Cerbero en primera mano. Nada, decimos Loot Dragón. Y simplemente, pues también activo ya, obviamente, el efecto de este señor. Y bueno, el duelo ya, como veis, contra Odion ya lo conocéis, ya está ganado. Si queréis pasar hasta el final y ver los últimos turnos. Y si no, bueno, aquí me tendréis comentándoos más o menos las cosas. Pero el duelo ya, básicamente, está encarrilado. Así que nada, simplemente ir sacando las cosas hasta sacar la polimerización para añadir el bicho al campo y nada, darle el golpe final en el último turno. A ver, vamos a ver. Bueno, Odion ya, es que Odion ya se va solo a defender, esto es una mierda, o sea, ya digo, pasad hasta el final si queréis, yo voy comentando. Voy diciendo así, pues, truquillos. Eso, si, por ejemplo, si tenéis la suerte de que os quitó bastante vida, intentad ajustaros la vida con el designador y veréis a la de puntos que llegaréis. Que este deck llega cerca de los 8.000 sin ajustaros la vida, y sabéis que pocos decks llegan a los 8.000. Ajustándoos la vida podría llegar a 9.000 y pico. Y no es el bueno. A ver cuándo os puedo traer el deck bueno. Me falta la skill, robar sentido de luz. Esa es la que me falta. Con robar sentido de luz podéis hacer un deck de vasallo de cuidador de tumbas con Cerberus, básicamente. Y esos son 1.000 puntos extra. Eso sí, cuidado con no golpear nunca al rival, pero bueno, con Cerberus nunca pasa. Pero si queréis usar el vasallo, los puntos extras solo los ganáis y todo el daño que hacéis es de efecto. Por eso tened cuidado con nunca atacar por ningún motivo. Bueno, aquí ya podéis ver que poco queda por hacer. Y como siempre, yo ya digo, estoy probando este que no tengo las cartas de brillo. O sea, no he querido meter para no asustar a nadie aún cartas más potentes. He metido más o menos las cosas comunes y cosas que considero necesarias, como he puntualizado a la hora de crear el deck. Pero yo, por ejemplo, el deck que usaré para farmearlo luego cuando me ponga a farmearlo yo para conseguir cosillas, aún va a tener más cartas de brillo que son más raras. Y por eso no las quise mostrar para no asustar. Pero bueno, este, como veis, pues no tiene mayor complicación. Es simplemente una versión mejoradilla de la anterior. La fusión se nota. Es simplemente por la fusión. De hecho, igual con las coñas podría llegar a sacar menos puntos que en el anterior haciéndolo bien. Porque al final lo que más cuenta son las cartas de brillo. Pero bueno, con estos dos decks, sin cartas de brillo, os aseguráis los 6.000, os aseguráis. Y eso ya no hay quien os lo quite. Tanto con el primero como con el segundo, si hacéis los 10.000 puntos de daño, con los 6.000 os los aseguráis. Y con el primero, ya digo, os puede pasar la desgracia de que no os dé por nada de puntos llegar a los 10.000. Mira, polimerización, aquí está. ¡Hala! Solo hacer esta tontería, 500 puntos de duelo extra.
Y en cuanto tenga robar sentido de luz, os traigo el guay. Ya veréis, son. El guay es 8000 prácticamente todo el rato, ¿eh? Una pena que no lo tenga. De hecho, el guay. Básicamente es esto, pero quitáis Ririoku, metéis ataque unido. Y quitáis. ¿Qué más tenéis que quitar realmente? Realmente, si quitáis, no, quitáis Ririoku, incluso ni lo quitáis, metéis ataque unido y el vasallo. Sin más, a este deck le quitáis si tal una mágica de estas cutres y ya está. Os lo enseñaré igual para que veáis cómo quedaría exactamente. Bueno, me quedan cuatro cartas en el deck. Vamos a esperar. Ahora ya. Vais a ver. Vale, en el próximo turno se acabó el duelo. Así que vamos a. No activéis el fragmento de códice hasta el último turno ya. Es simplemente para que quede ahí. Lo activáis de última carta y bien. Vale, bien. Bueno, como veis, el daño, o sea, el ataque de Cerbero sobrado da. Tampoco por muchísimo, pero sobrado. Más de 10.000 siempre. Ya veis que no. Bueno, activamos la lluvia de piedad. Le damos 1.000 de vida ahí al pobre chaval este. Que total. Metemos el librillo. Nos vamos a 9.100. Como veis, que con la fusión nos ahorramos que si pone cosas boca abajo nos pueda joder. Ririoku. Se lo quitamos al dragón. Mira, 10.600, 11.100. De sobra. Y aún tenemos la jarra por si acaso que la voy a poner. 11.600 de daño. Y a los puntos simplemente ahora es atacar. A ver. Que el ratón este me está fallando últimamente. Vale, a los puntos, ahí está. Bien. Vamos a ver. Yo digo que andará muy cerca de los 8.000. Se puede quedar ahí en los límites, pero andará muy cerca. Mirad, fijaos bien. Es que básicamente son 2.000 por victoria. Bien, como siempre. Cartas al límite, brillantes. Más de 9.900. Invocación especial. Bueno, 7.400. No me quejo. Eso, 7.400 sin haber quedado a baja vida, sin hacer victoria por remontada, porque os recuerdo que saqué a Cerbero de primeras, y ya sin haber quedado a 100 puntos, que sería una locura. O sea, podéis llegar a 9.000 con este deck. Bueno, teniendo en cuenta que gané bastantes por cartas brillantes jugadas, pero ya os dije, meted las brillantes, o sea, contra Odión, quitando el núcleo, podéis meter lo que os dé la gana, ya visteis, no tiene nada en el deck. Meted un par de curación y punto. Espero que os hayan servido estos consejos y ahora, como siempre, pues voy a la parte de la despedida. Nos vemos. Bueno, chiquillos, en la despedida solo comentaros una cosa. Anda por aquí ya mi Bakura suelto, ahora de cualquier nivel. Ya me enfrentaré luego. Lo pusieron en las noticias hoy, no sé si lo leísteis. Mira, por ejemplo, ahora está el nivel 40. Pues de puta madre, si encontráis un deck lo podéis farmear. Va apareciendo por ahí el mundo de duelos suelto. No gasta ya los dados. El que está por ahí, el del portal, sigue gastándolos. Así que genial. Comentaros eso y aparte, pues lo siempre, que iré trayendo ya el resto de decks de farmeo a toda caña. Y luego ya me pondré con decks. Me queda una guía, pero eso lo acabo pronto. Así que nada, nos vemos por aquí. Ya sabéis que si os ha servido el vídeo, like y suscribíos. Y como siempre, andad por las redes sociales y atentos que hay stream el jueves. Atentos a ese stream, que es donde voy a contar pues el ganador del premio. Así que nos vemos. El jueves subiré un vídeo avisando del stream porque ayer hice un stream y muy poca gente se enteró. Así que lo subiré. Nos vemos.